Licenciado Mateo, ¿cómo van las proyecciones para la futura alcaldía suya, según dicen algunos pobladores? Esas proyecciones van excelentes, porque hoy existe la percepción en Villa Altagracia de que yo voy a ganar en las elecciones del 2020, específicamente el 16 de febrero, las elecciones municipales, y que voy a ser el nuevo alcalde de este municipio. Naturalmente, si Dios lo permite, y el pueblo sigue con esa posición que tiene hasta ahora. Bien. ¿Qué piensan ustedes, los muchachos? Sí, lo apoyamos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes apoyarían a Julián Mateo? Que fue el mejor síndico que pasó por Villa Altagracia. Trabajó y limpió el pueblo por todos los contornos de Villa Altagracia.